Good afternoon. Nice to meet you, Saul Goodman. Nice to meet you. You're not that lawyer on late night television, are you? Better call Saul. I get it all the time. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Hola. Doña Sofía, ¿cómo está usted? Don Guillermo. Mucho gusto. Yo soy Saúl Bueno. Ay, usted es el abogado que sale en el programa de televisión tarde por la noche, ¿cierto? El mismo. Cuéntele a Saúl. Sí. We're here to discuss the sale of the property at 9809 Margo. I get it. Flat fee clients, am I right? Well, folks, today's your lucky day. I represent a client who shall remain nameless. However, for our purposes, you might just as well visualize a large bag of money. Mm. This individual wants to buy your house today for cash. Cash? Cash! I know, in this economy. In fact, the money is already burning a hole in my client's account. You could ask Mr. Gardner. I've shown him all the pertinent financials. It's the only reason we're sitting here. Fair enough. We get a few papers signed and notarized. We can take care of this right now. In fact, I could wire you your money this very afternoon. Mm. There's just one little hair in the soup, the price. Bueno, muy bien. Entremos en materia. Estamos aquí reunidos para finiquitar los detalles relacionados con la compraventa de nuestra propiedad. Desde luego. Ellos no echan a andar el taxímetro y el tiempo vuela, ¿no? Bueno, les cuento que están de suerte. Tengo un cliente que prefiere permanecer anónimo, pero para que se den una idea, imagínense a alguien con una bolsa repleta de billetes. Bueno, pues este señor quiere comprarles la propiedad hoy mismo y con pago inmediato. ¿Inmediato? Maravilloso, ¿no? Ah, bien. Ya estuve hablando con Leopoldo y le mostré los estados financieros de mi cliente y se da cuenta que estamos hablando de cifras muy, muy serias. Sí, en efecto. Ese es el interés que tienen Guillermo y Sofía. Por eso estamos aquí sentados, abogado. Al lugar, abogado. Bueno, hay que proceder entonces con el traspaso de las escrituras, trámite ese que corre por cuenta de mi cliente, desde luego. Y ya, estamos listos. Hoy mismo pueden tener la plática en su cuenta, en el extranjero y en dólares, como me dice Leopoldo que les gusta. Solamente hay un pequeño detalle, pequeñísimo, que me gustaría discutir, lo que llamamos un pelo en la sopa. El precio. We feel $875 is very fair. But I suppose there's always a little wiggle room. Well, once you wiggle us on down to $400, and you got yourselves a deal. $400,000? What is that, a joke? No, that's my offer. That's less than half price. We put almost that much into the renovations alone. Why don't we just cut the clown act and you tell us what you're willing to come up to? $400,000. That's my final offer. Well, this is a waste of time. How could you possibly imagine that we would entertain this? Come on, Hunter. I don't know. I just thought some allowance was in order once I heard about the meth lab. Bien. Nosotros hemos estimado en $800,000 el precio de esta excelente propiedad. Creemos que eso es el precio justo. Aunque estamos abiertos a la negociación. Bueno, entonces podríamos pensar en $400,000 y todos están contentos. Perdón, eso es la mitad. ¿Usted se está burlando de nosotros, abogado? No, no, a ver, doctor. La casa, incluso antes de la remodelación, valía muchísimo más que eso. Esa es mi oferta. Esto es un chiste, vámonos, por favor. Es una oferta bastante buena si tenemos en cuenta que en esa casa había un laboratorio para el procesamiento y fabricación de drogas ilícitas. El del sótano, ¿recuerdan? The one that used to be in the basement. I looked over your signed disclosure statements and I don't see any mention of a meth lab. No, no. Oh, you got your termite inspection. That's good. But no meth lab. Now, some would call that fraud in service of concealing a felony. I myself am more open-minded, but it is tricky. And don't get me wrong, I applaud your cojones. I mean, good try of sneaking a meth-contaminated property past the buyer. I mean, could have been a good deal for you. Too bad. Now, I could file a suit and encumber this property indefinitely, or could start some criminal proceedings. But I don't think any of us want that. Now, do we? How about it, counselor? Do you concur?
Yo estuve revisando esto minuciosamente, las cláusulas del contrato, porque soy así, y no encontré en ninguna parte mención de ese asunto. Así como tampoco encontré que se hubiera dicho nada a la policía antinarcóticos, ¿no? Esto sería un caso excelente para mi programa de televisión. Se llamaría Fraude con encubrimiento de un delito. Y yo creo que personas como ustedes tan respetables, los Rosas, un apellido tan bien plantado en la sociedad bogotana, se verían mal si se relacionan con un caso así, ¿no? Yo no tengo prejuicios de ninguna clase, desde luego, a mí no. Pero aquí, en este país, donde la gente habla tan mal. Leopoldo, ¿qué es este chantaje? ¿Cómo nos enfrentas con semejante hijo? Ustedes están en todo su derecho, desde luego, a no querer negociar con mi cliente. Y en ese caso, yo les deseo muchísima suerte si tratan de vender una casa contaminada con metanfetamina. El diablo moderno, el demonio de hoy. Y también con las futuras demandas de clientes que se van a sentir estafados y a quienes yo eventualmente podría representar y enredar ese negocio hasta la eternidad. Esto lo digo solamente como información, desde luego, porque ustedes son personas adultas y pueden tomar las decisiones que quieran y que consideren pertinentes. Ahora, ¿qué les aconseja usted, abogado? What does she actually know? What has she seen? Nothing. It's hearsay. It's all he said, she said. I mean, the only real evidence that she can lead them to is your money. And once we take care of that, well, yeah, then they got nothing. Nothing. Hank knows. That's not nothing. Yeah, I can't exactly see him turning the other cheek. Of course, there's always... Always what? Have you given any thought to sending him on a trip to Belize? Belize? Yeah, Belize. You know, where Mike went to. Off on a trip to Belize. So, you better not be saying what I think you're saying. It's just conjecture on my part. Hank is family. Okay, it's an option. You understand that? It's an option that has worked very well for you in the recent past. Jesus, what is wrong with you? My mistake. Family off limits, of course. I'm just throwing thoughts out there. This is a safe room, right? Jesus. Send him to Belize. I'll send you to Belize. Analicemos. ¿Qué sabe realmente tu mujer? ¿Ah? ¿Qué le podría decir a tu cuñado? Todo lo que tienen son rumores. La única evidencia real a la que ella los puede llevar es tu plata. Y si solucionamos eso, se quedan con nada. No hay ninguna prueba. ¿Cómo que nada, Saúl? Henry sabe toda la verdad. Eso no es nada. Está bien, eso sí es algo. Lo admito, lo admito. Ay, ¡sé qué hacer! ¿Tú no has contemplado la posibilidad? Digo, ¿no has pensado en mandar a tu cuñado de vacaciones a una isla en el Caribe? Paradisíaca. ¿Qué quiere decir eso? Digo, a la isla donde está Mario, por ejemplo, descansando. Henry es de mi familia. Es una hombre. Posibilidad. No, no. Familia. Yo no, solo... eso hay que entenderlo. Eso es sagrado. Solamente decía, yo decía nomás. No, usted es un enfermo. ¿Por qué esa posibilidad no se menciona? No. Lo menciono simplemente porque es una opción que en el pasado te ha dado buenos resultados. Por eso lo menciono. No, no. Ya está bien, me retracto. Familia es familia, se respeta ya. Ah, sí, exacto, sagrada. ¿Pero qué? Solamente estaba lanzando ideas al aire, como estamos en una reunión creativa. A usted es el que voy a mandar a una isla. No, uy, no. Hello, welcome. What a pleasure it is to have you. I'm just going to call you Skyler, if that's okay. It's a lovely name. Reminds me of a big, beautiful sky. Walt never told me how lucky he was prior to recent unfortunate events. Clearly, his taste in women is the same as his taste in lawyers, only the very best, with just the right amount of dirty. That's a joke. That's a joke. Well, it's funny because you are so clearly very classy. Here, please, sit down. Oh, bienvenida, Doña Cielito. Te voy a llamar Cielito de aquí en adelante porque me gusta que mis clientes se sientan en confianza, te tuteo, en fin. Además, porque es un nombre que me gusta, Cielo. Ah, para muestra tres botones, mira.
Ay, Walter, no me había dicho lo afortunado que era. Claramente, el gusto de Walter por las mujeres se parece mucho al que tiene por los abogados, ¿no? Lo mejor de lo mejor, aunque con un pequeño toque de mugrecito para hacerlo más... Ah, perdón, no, tengo muy buen humor y se ve que a la legua tú tienes mucha clase. ¿Se sientan, por favor? Cielito. Muy bien. Bueno...